Cadena Internacional presenta. Tenemos excelentes invitados, la verdad, un gran amigo, alguien que yo admiro muchísimo dentro de los medios de comunicación, sin lugar a duda, un parteaguas en los artistas y sobre todo un hombre sencillo, muy bien informado y que nos vas a hablar de cosas muy interesantes. Pero Gustavo, que tú quieras, Adolfo Infante, mi muñeco, en verdad, aparte, años de no verte. Yo tenía mucho tiempo sin verte. ¿Qué ha sido de tu vida? Plática. Me desaparecí. Ponme al tanto. Sí, bueno, yo me desaparecí, quiero que sepas. Me salí del medio artístico durante mucho tiempo, sobre todo en cuestión actuación. Sí seguía conduciendo y todo este rollo. ¿Y pero, por qué? Pues fíjate que fueron varios factores. Te lo platico todo. Antes que otra cosa, quiero que sepan que Gustavo, desde que te conozco, siempre ha sido un hombre que se muestra impecable. ¿Qué te haces? ¡Está increíble! Me baño con agua y con jabón. ¡No, pero qué bárbaro! ¡Estás increíble! Aunque el otro día escuché una premisa que me pareció muy interesante. Ese tal ping-pong era de cartón y se lavaba la carita con agua y con jabón. Se iba a deshacer el tarado. ¿Cómo se la lavaba? O sea, es no, como si tú y yo nos lavamos la carita con ácido muriático, no, ¿verdad? Jamás. Pero estás hermoso. En serio, te lo digo con todo el respeto que te merece tu mujer. Muchas que aparte gracias. La quiero, la admiro. Gracias, mi Clau. Y estás impecable. No han pasado los años. No más trabajo. No, yo creo que sí. ¿Eh? Ya tengo 34 años trabajando en esto y tengo 53 años de edad. Con una excelente trayectoria artística. Afortunadamente. Sí, la verdad es que sí. Hay mucha gente que te puede llegar, obviamente la mayoría te admiramos, pero otros que dicen, no, ahí viene el Gustavo. No, es filoso y quién sabe qué vaya a hacer con mi vida, pero eres sin duda alguna uno de los comunicadores intermediarios entre lo que es el público y lo que viene siendo tu artista. Más informado y acuto. Haces preguntas en donde pones a temblar al artista, pero algo singular en ti es que puedes extraer lo mejor de ellos. Y no siempre se logra. Eso intento, Claudia. Tengo dentro de todos los géneros periodísticos que se manejan la entrevista, es el medio que más me ha gustado, en lo que menos mal me ha ido, en lo que me he especializado en entrevistas del medio artístico. Digo, y finalmente es una práctica que todos hacemos, ¿no? El entrevistar. Pero este juego de inteligencias, okay, esta cacería, este coqueteo entre el artista, el que va a decir las cosas, y el más importante, que es el público. Okay. Y tú lo definiste muy bien, ser el intermediario, por eso somos medio, porque estamos en medio, y el tratar de escudriñar y llegar al fondo. Y no se trata de acorralarlo, sino dejarlo con pocas posibilidades de que no conteste lo que la gente quiere saber. Cierto. De eso se trata. ¿Cómo inicia tu carrera? Eras un chavito, obvio. Tenía yo 18, 19 años. Uh-huh. Estaba estudiando periodismo en la Carlos Septién García. Okay. Y yo quería, ya sabes, periodismo político, ese tipo de cosas. Pero finalmente la vida me llevó a los espectáculos. Pero no era lo que en realidad tú querías llevar a cabo durante el resto de tu vida. Los espectáculos, no. No, yo quería... ¿Cómo te cambia la vida? O sea, por la falta de oportunidad que nunca me dio un chance de entrar a otro tipo de, al otro tipo de periodismo. Okay. De repente me di cuenta que el periodismo de espectáculos me brindaba la oportunidad, uh-huh, de estar vigente, de poder trabajar. Y lo empecé a hacer y me empezó a gustar. Ok. Y empecé a tener la suerte de tener un trabajo y luego otro trabajo y luego otro trabajo. Uh-huh. Y así, tras 34 años, aquí seguimos. Oye, Gustavo Adolfo, ¿cómo desarrollas esta agudez para poder extraer de...? Tienes que basarte en una buena información acerca de tu Por invitado. Supuesto. Obvio. Y ahora, ¿dónde desarrollaste esto? Porque no es fácil. Y luego muchas veces el artista no permite que entres en esa intimidad o que pueda llegar a ser revelado algo. Y tú entras y lo sacudes y me vale gorro y me lo vas a decir. ¿Cómo entraste en yo eso? Yo no tengo la respuesta exacta. Okay. No tengo la respuesta exacta para eso. Desde antes que te dedicaras al periodismo, a los medios,
¿Ya eras así? No. ¿O lo empezaste a desarrollar? Lo empecé a desarrollar. Ok, ¿y es tu estilo? Con el paso del tiempo, con el paso de los años, con el paso de las entrevistas. Sí. Yo, fíjate que yo trabajé en una época del mundo del espectáculo, al inicio de mi carrera, que fueron 7 años, uh-huh. y yo hacía 50, 100 entrevistas todos los días. O sea, el colmillazo. O sea, era todos los días, entonces era el escribir el guión, el estar al lado de Patty Chapoy, todos los días, el hacer 30, 40, 50 entrevistas todos los días, y luego el fin de semana ir a calificar en las noches. Entonces fue un entrenamiento exhaustivo de poco más de un sexenio que me sirvió mucho, que me ayudó mucho. Y después el hacer periodismo, el hacer editorial, el hacer revistas. Pero lo que más me enseñó de todo esto es el hacer radio. Okay. Yo he hecho... Y eso es la escuela más grande que hay. ¿Quiénes han sido tus mejores maestros? Mira, yo creo que han sido varios. Uh-huh. Patty Chapoy, ¿sí? Por supuesto. ¿Cómo se comportó Patty Chapoy contigo, tu trabajo? Cuando yo trabajaba con ella, muy bien. ¿Exigente? No me llevo con ella. Okay. No hay una relación con Patricia. De amistad, no. O sea... Procura, si no nos saludamos, para ella es mejor y para mí también. No, sí, claro. No, pero sin embargo, le aprendiste mucho. Le aprendí mucho. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es lo que más favorecedor fue en esa relación sin ser amigos, simplemente gente que está laborando? Que ella fue mi jefa, la disciplina que tiene Pati. Sí, es muy disciplinada. Es una mujer muy disciplinada. Sí. Talina Fernández. Ay, ella es un caramelo. La magia de Talina Fernández. Para entrevistar, te voy a contar. Hacías un programa que se llama Rimbombo Video, entonces estábamos en su casa, entonces estaba Stalin así, todas parpajadas, ¿no? ¿De quién vamos a hablar, gordo? Le digo, de Vivi Gaitán. ¿Y qué me dices de Vivi Gaitán? Le digo, es de Timbiriche, es novia de Eduardo Capetillo, y es de Tabasco. Ya lo tengo. Con esas tres cositas así, ella se arrancaba. 5, 4, 3, en el 2 aventaba el cigarro, o me lo pasaba, y decía, adorada, adorada, ella es de Tabasco, una figura escultural, una muñequita de porcelana, además canta, baila, actúa. O sea, y hace una alocución de Vivi Gaitán. Increíble. En 2 minutos o 3 minutos hablando maravillas. Qué manera de platicar, de ser culta, de ser inteligente, de ser simpática, Talina Fernández. De ella la aprendí muchísimo. Tiene que ser. Y hay otros de los cuales he aprendido sin haber trabajado con ellos, de Ricardo Rocha. Sí. Ricardo me parece un tremendo y gran entrevistador. Okay. De Don Francisco. También. O sea, me he bebido yo las entrevistas que hace Don Francisco, porque me encanta lo que él hace. De Jacobo Zabludowski. Claro. Entrevistas internacionales, Oriana Fallaci. Sí. Entrevista con la historia, puede ser un libro que sí me marcó, fue un antes y un después en mi vida profesional. ¿Quién más? Déjame recordar. Ahora, muy importante, Gustavo Adolfo, has sido observador, te has dado a la buena tarea de verlos. ¿Qué es lo que tú consideras que te ha hecho, te ha podido colocar en una posición tan interesante dentro del periodismo, dentro de lo que es nuestro medio? ¿Dónde está esa clave? ¿Qué es lo que hizo que te marcara? ¿Qué crees que sea? Fíjate que cuando estudiamos, todos éramos 60 o 80 jóvenes que íbamos en el mismo salón. En la escuela de periodismo. Persiguiendo los mismos objetivos. Uh-huh. El ser conocidos, reconocidos, el escribir en un periódico, en una revista, el salir en la radio, el tener un programa de radio, el tener un programa de televisión. Y demás, yo creo que ha sido la constancia. Sí. O sea, en mi vida no hay otra cosa. Bien. Si un día tú me dices, oye, se me ponchó la llanta de tu carro, yo le hablo a la ama, o le hablo a un taxi que te vaya a ayudar, porque no se cambió una llanta. Bien. Soy muy inútil para casi todo. Bueno, para esto no. Para casi todo.
pero para ser reportero sí soy bueno. Sí eres Juan Camané. Sí, o sea, sí soy... O sea, me choca hablar en primera persona, pero soy un tipo que se hace una entrevista, que se hace una columna, que se hace una nota, que se hace un artículo, que se dirige una revista, que puedo dirigir un periódico, uh-huh. que puedo hacer un programa de televisión, que puedo hacer un programa de radio. Entonces, o sea, y que afortunadamente lo he hecho todo. Fíjate y que entonces me siento bien cómodo. Fíjate qué increíble el hecho de que estés tan bien preparado, estás dotado. Y una parte, aquí en Cadena Internacional Televisión, tengo el privilegio de dar clases precisamente de conducción. Qué padre. Y una de las cosas que me gusta desarrollar en cada uno de mis alumnos es esto: no pierdan la autenticidad, no sean copia. Es importante que te puedas armar, claro. Obviamente, armar de tan buena información, pero también de ver gente de que dices aquí ya sabes, pero no perder tu esencia. Sí, no se trata de copiar. No se trata, porque eso es lo que realmente a ti te puede llegar a ser diferente y te hace diferente. No, mira, y te digo, pues, si tú ves a don Francisco y me ves a mí, son no, totalmente no diferentes. No tenemos nada que ver. Nada. En cambio, don Francisco, el otro día que hablé con él, que lo entrevisté y me dice, oiga, con usted dormí anoche. Le digo, a ver, explíqueme eso. A ver, explíqueme eso. Dice, sí, es que voy a entrevistar a Julio César Chávez. Entonces, mi producción me dio la entrevista que usted le hizo del minuto que cambió mi destino. Y ¿sabe qué? Es la mejor entrevista que le han hecho a Chávez. Uh-huh. Y lo felicito. O sea, viniendo de don Francisco, sí, claro, un peso mayor del periodismo y de la comunicación, pues es un enorme halago, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer dentro de tu trabajo? Todo. Lo que más gozo es hacer radio. ¿Sí? O sea, porque te sientes como en la sala de tu casa. Relajado. Pero con el rigor de que no estás en la sala de tu casa. Y que tienes que llevar un timer. O sea, y que tienes que llevar un ritmo. Entonces tienes que decir, las 5 de la tarde, 4 minutos, tiempo del centro de México. Y ahora, entonces, y tú sabes que hay una persona del otro lado con una necesidad informativa de saber cómo está el clima, cómo está el tránsito, qué es lo que está pasando, cómo está el dólar y también cómo está la información y que sea ameno y que no le falte respeto y que cubra sus necesidades auditivas y que lo acompañes sin ser inquisitivo, pero sí una buena compañía. Entonces el hacer radio es un gran ejercicio profesional. Totalmente. Aparte, otra manera que tenemos de poder manifestarte como un buen conductor en televisión es que si tú te desarrollas tan excelentemente bien en radio, porque en radio tienes que transmitir y hacer y crear imágenes. Así entonces, es. Cuando ya tienes ese background atrás, en el momento que 5, 4, 3, 2, cuando estás en un estudio, que sabes que perfectamente te va a estar captando, no cabe duda que es como para los bailarines. Los bailarines, si tienes una buena técnica como bailarín clásico, puedes bailar lo que se te antoje. Claro. Creo que lo mismo sucede con los conductores. Yo creo que sí, yo creo que es una gran escuela, un enorme entrenamiento, sí. El hacer el radio. Y yo extraño radio todos los días de mi vida, pero tampoco me muero, ¿eh? ¿No? Cuando, o sea, cuando un grupo Imagen me sacaron de la radio. Ok, a ver, platícame esto, antes de que entráramos al aire, estábamos platicando de Grupo Imagen, que ya tienes muchísimos años trabajando. 13 o 14 años. 13 o 14 años, ok, ¿qué es lo que sucede? De repente te sacan de radio dentro de la misma empresa. Sí. A ver, ¿por qué se dio esto? Porque hicieron el cambio del formato de Reporte 98.5, la hacen la RMX, que es una estación para millennials, uh-huh. y una estación con tipo de música que no conozco, que no comparto, que okay. no consumo. El lenguaje que yo hablo es absolutamente distinto al que... O sea, es una radio para un sector poblacional diferente. Yeah. Entonces me dicen, Gustavo, pues tú no estás en línea, eso no vas a participar. Qué bonita manera de correrme, ¿no? Qué bonita manera de correrme con eso que no vas a participar. Sí. Y dice, bueno, pero... ¿Te enojaste? Sí, sí me enojé. Sí. Pero finalmente, yo soy un empleado exclusivo de Grupo Imagen. Claro. Entonces, Grupo Imagen toma la decisión, que yo sí escribí en Excelsior, que yo haga el matutino de Sale el Sol,
me dan un programa a la 1 de la tarde que se llama De Primera Mano, claro, y me dan el minuto que cambió mi destino en sábado, pero me quitan la radio. O sea, yo no tengo más que agradecerles. Totalmente. A los señores de Grupo Imagen, y ellos me dijeron que, Gustavo, seguramente el día de mañana regresarás a la radio. O sea, y son tan generosos y me pagan, y deja que te paguen bien o mal, o sea, te sientes en casa, pues yo tengo que obedecer. Totalmente. Y agradecer. Qué bueno. Uno quiere ser feliz, debe de tomar buenas decisiones. Y creo que tomaste la mejor decisión, no sintiéndote, no incomodándote, sabes, y eres objetivo. Muchas gracias. Claudia, me encanta verte. Y haber estado guapísimo. Muchas gracias. Te quiero, amigo precioso. No se separen, nosotros vamos a continuar. Una gran personalidad. Un honor poder haber tenido aquí a mi amigo Gustavo Adolfo Infante. Y bueno, esto es Cadena Internacional Televisión. Cadena Internacional presentó.